Buenos días, hermanos, amigos también. Dios le, ben, le siga bendiciendo. Good morning, brothers and sisters. May the Lord continue to bless you. Estar aquí, hermanos, en este lugar, en esta iglesia es para mí la cosa más grande que hay. To be here, my brothers and sisters, is for me the biggest thing that there is. Puedo estar en el templo más grande en Santo Domingo como en la IBI. I could be preaching in one of the biggest churches in the capital like the International Baptist Church. Pero no hay nada tan maravilloso como estar con ustedes. So like being here with all of all. Vamos a ir al libro de los Hechos, capítulo 19. Acts 19 versículos 21 y 22. 21 and 22. Hechos 19, versículos 21 y 22. Capítulo 19 del libro de los Hechos, versículo 21, versículo 22. Acts 19, 21 y 22. Pasadas estas cosas, Pablo se propuso en espíritu o en el espíritu ir a Jerusalén después de recorrer Macedonia y Acaya diciendo, después que haya estado allí, me será necesario ver también a Roma. Y enviando a Macedonia a dos de los que le ayudaban, Timoteo y Erasto, él se quedó por algún tiempo en Asia. Usted se preguntará, amado hermano, ¿cómo estos dos versículos de la palabra de Dios tienen aplicación para mi vida? ¿Cómo estos dos versículos que tienen que ver con planes que Pablo está pensando para un futuro? How are these two verses that have to do with plans that Paul is thinking for the future pueden aplicarse para un creyente del siglo XXI y para una iglesia del siglo XXI? Can be applicable to a believer of the 21st century and to a church of the 21st century. Posiblemente la mayoría, la mayoría de nosotros no tendremos la oportunidad de visitar nunca a Jerusalén. Most likely most of us will not be able to ever go to Jerusalem. Ni nunca nos hemos propuesto visitar Jerusalén. And it's also not in our and our nunca ha subido a nuestra mente el deseo y el anhelo de visitar Grecia. Ni tampoco la capital de Italia, que se llama Roma. Aunque probablemente eso sería un deseo legítimo y loable de cualquiera de nosotros. Probably that could be a valid desire of any of us. Así que uno se pregunta entonces cómo este versículo, estos dos versículos, son palabra de Dios para mí en este tiempo y lugar. So then one wonders how are these two verses related to me specifically in this time and this place. Y cómo la palabra de Dios que fungió funcionó como palabra de Dios en el contexto de Lucas viene a ser también palabra de Dios para mí? And then how can the word of God that was so applicable in the text in Luke can be so applicable for me? Hay un elemento en el pasaje, hermanos, que se constituye como el puente entre el allá entonces y el nosotros aquí y ahora. There is an element in this verse that it's actually thought of as the bridge of that time and this time. Y es el elemento de planificar, de hacer planes. And it's the element of planification, of making plans. Levante la mano el que ha tenido planes o el que tiene planes en su vida. Levante la mano. You've had plans in your life ah, mire qué bien. Todos nosotros en el pasado o en la actualidad tenemos planes para el futuro. All of en el maybe not right now, have plans for the future. Así como el apóstol Pablo tuvo planes de visitar a estas comunidades, a estas ciudades. Con un fin determinado. Just like the Apostle Paul had plans to visit this specific cities with a en, specific purpose. Entonces ya usted ve, mi amado hermano, hay un elemento común entre lo que Pablo se propuso hacer y lo que nosotros comúnmente hacemos en la vida cotidiana. So you can see that there is a common factor between what Paul was trying to do and what we do in our daily lives. Pero yo quisiera que aterricemos un poquito más. But I like to land this a little bit better porque los planes que pablo tuvo en relación a visitar jerusalén macedonia acaya llegar a roma todos estos planes y estos lugares que él quería visitar tenían como finalidad el progreso y el avance del evangelio. i want to talk about this because all of those plans that paul had to visit jerusalem to visit achaia to visit rome all of those things that he had in mind. For one purpose, and that purpose was the kingdom advance, the gospel advance. Así que no es solamente hacer planes en sentido general en la vida individual o colectiva. So it's not just about nuestra. making plans in a general manner, in a general way of speaking, in a collective way. Sino hacer planes en pro o en favor del avance del evangelio. But this is about making plans that would actually help the kingdom advance and the gospel advance. Así que planes So the theme right now is let's make plans um, towards the gospel advance. Somos miembros de esta iglesia. We're members of a church. Y estamos ligados a la vida de la iglesia. And we have dedicated ourselves to a church life. Y esta iglesia es una iglesia que procura proclamar y vivir el Evangelio. Por lo tanto, la vida de la iglesia, de esta iglesia, gira y debe girar en torno al Evangelio y que el Evangelio avance

Para llevar a cabo como individuos, como creyentes individuales y como iglesia local el avance del evangelio. So I invite you this morning to consider with me these two verses and the things that they have to do and have to point us to live a life on purpose, on the purpose of sharing the gospel. Y vamos a tratar de verlos brevemente, pero contundentemente a través de estos dos versículos. Así que el primer principio es el siguiente de acuerdo a la primera expresión que aparece en el verso número 21. Y es que la guía del Espíritu es fundamental a la hora de hacer planes para que el Evangelio avance. No podemos proponernos algo en la vida de la iglesia, no podemos proponernos algo en cuanto al Evangelio de Jesucristo se refiere, ni tampoco en nuestra vida, independientemente de lo que tiene que ver con el Evangelio, aunque eso es eh, imposible desligarlo, no podemos hacer planes, amados hermanos. Sin la guía del Espíritu. We cannot make any plans uh, in our gospel life, in our church life, in our personal life as well. We cannot set plans without the guidance of the Holy Spirit. Noten lo que dice el versículo 21, la Let's primera parte. That's what verse 21 says. Pasadas estas cosas, Now, events, Pablo se propuso en qué? Paul resolved what? En, en Espíritu what? ir a Jerusalén. In the Spirit to pass through Macedonia. Ahora, como lo traduce la Reina Valera. In other translations, y otras versiones también lo traducen. In other versions of the Bible, aquí la palabra Espíritu está escrita con letra minúscula. Um, en otras um, Dando a entender de que no se refiere al Espíritu Santo, sino al Espíritu humano de Pablo. En otras palabras, como que Pablo tomó la decisión en su corazón de visitar Jerusalem and this is done like this in specific Bible versions to imply that this wasn't about the Holy Spirit itself but that it was about Paul's spirit who led him to do these things his lo, own spirit. Lo cual es cierto porque toda determinación, todo plan, todo propósito, todo proyecto

constantemente nos está hablando acerca de la de la guía del Espíritu, de la guianza del Espíritu, de la obra del Espíritu en el avance y en el crecimiento de la iglesia, hay que entender que lo que Pablo se propuso no solamente se lo propuso en su corazón, sino también bajo la guía, bajo la dependencia del Espíritu Santo. Acts has already previously been talking about the importance of the Holy Spirit when it comes to the life of the church and the kingdom advance then we have to uh, come to the realization that this was not about Paul's spirit this was about definitely the Holy Spirit Y esto estimados creyentes es un principio que no solamente se aplica a la vida de la iglesia a la vida de avance del evangelio sino a nuestras vidas en todo el sentido de la palabra

Nuestros planes, nuestros proyectos, nuestros anhelos, nuestros propósitos deben ser guiados por el Espíritu Santo. If we want to grow in our life, if we want to see any progress then in every aspect of our lives, our plans, our hopes, our wishes, our dreams, all of those things need to be directly tied up to the gospel and to the Holy Spirit. Pero ¿cómo podemos saber nosotros que estamos siendo guiados por el Espíritu? en el avance del evangelio en los planes y los proyectos de la vida de la iglesia y del evangelio de Cristo o en cualquier área de nuestra vida pero como podemos decir en un momento específico de nuestras vidas en algo que estamos haciendo en nuestra vida de la iglesia en nuestros esfuerzos para el avance del evangelio que estamos siendo guiados por el Espíritu Santo lo primero es amados hermanos que para ellos se requiere estar en constante oración al Señor. ¿Ustedes recuerdan cuando el Señor Jesucristo inició su ministerio terrenal? You when his, uh, mission, ¿A dónde se fue el Señor antes de iniciar su ministerio de predicación del Evangelio? Where did he go he his ¿A dónde se fue? ¿A dónde? al desierto went to the desert. y cuántos días estuvo allí How many days? We'll 40 there. días haciendo qué 40 days. ayunando Fasting, pero también orando al Padre Celestial para que su proyecto de salvación pudiera ser eficaz en su vida y pudiera tener el efecto que el Padre se había propuesto en su soberana voluntad. Y dice la palabra de Dios que cuando Él había decidido escoger a doce apóstoles para que estuviesen con Él, en, la, en, en, la, en las horas previas, en la madrugada, fue al monte a orar. and the bible says that also when he chose the 12 disciples he went and during the middle of the night he prayed for this así que la, la voluntad de dios y los planes en relación al evangelio

discernir que lo que nos estamos proponiendo es la obra del Espíritu Santo. ¿Cómo podemos discernir que lo que estamos proponiendo es la obra del Espíritu Santo? En segundo lugar, por medio de la dependencia de la palabra de Dios. So, then nuestro segundo punto, es que we can do that through the dependence of the Word of God. Hay un texto muy conocido de todos nosotros, según Timoteo Timoteo 3,16, que dice toda la escritura es Inspirada, Inspirada por, por Dios y útil para enseñar, para redarguir, para corregir, para instruir en justicia. Mm -hmm. There's a Bible verse that's very well known, 2 Timothy, where it says that all scripture is useful and is inspired by God and is useful to teach and to help us and pasaje, in justice. en otro pasaje dice en segunda de pedro que nunca la profecía fue traída por voluntad humana sino que los santos hombres de dios hablaron siendo inspirados es decir siendo llevados por el espíritu santo peter Así que el Espíritu y la palabra trabajan unidos. Y lo que usted se proponga o lo que yo me proponga independientemente o divorciado de la palabra no puede ser la guianza, la guía, la dirección del Espíritu Santo en tu vida y en la vida de la iglesia. So anything that we set our minds to, whether this has to do with our church life or our individual life, our work environment—all those things cannot be separated, cannot be divorced from the Word of God and the Holy Spirit. In la primera ocasión en que David intentó llevar el arca del pacto a Jerusalén. The first time that uh, David tried to bring that old covenant ark to Jerusalem. Esto resultó en un rotundo fracaso. De tal manera que fue imposible para David llevar el arca como él se había propuesto. Así que él tenía un buen proyecto, él tenía un buen propósito, él tenía un plan maravilloso, pero no estaba de acuerdo a la palabra de Dios. Y él lo comprendió y él dijo: el arca del pacto no puede ser llevada, sino solamente por los levitas. So then he understood that, and then he realized that the of God can only be brought by the Levites. No en una carreta, sino con unos ganchos y llevadas por los levitas en, en sus hombros. It, and not also in any way they needed to bring it on their shoulders in a specific way. así amados hermanos tus planes y mis planes los planes de la iglesia tienen que ser guiados por el espíritu en conjunción con la palabra. therefore my brothers and sisters our plans our plans as a church and your plans have to be guided by the holy spirit. En tercer lugar, cómo puedo discernir la voz, la guía del Espíritu en mis planes. En tercer lugar, ¿cómo puedo discernir la voz o la guía del Espíritu en mis planes? Podemos decir que la providencia de Dios, cuando algo tiene que ver con su voluntad, va a guiarnos a la consecución de el plan. correcto para nuestra vida y para el avance del evangelio. We can say that God's providence within the road to this purpose, it's going to guide us to the conception of that plan that we have set. And then this takes us back to our second principle, which is to make plan towards the gospel advance. Hermanos, los planes en favor del Evangelio se deben llevar a cabo, planear, planificar para el futuro en cuanto al Evangelio o en cuanto a nuestra vida en cualquier sentido de la palabra. Pueden ser eficaces solamente cuando ha habido previamente un tiempo de maduración y un tiempo en el que las cosas que estamos realizando han llegado a una etapa de avance en cuanto a su realización. So first of all, the plans uh, that have to do with the Kingdom advance have to do um, with the church and plans that we set ourselves that are completely related to the gospel. Those plans uh, require of maturity, require of time, require of growth. ¿Cómo dice el versículo 21 en la primera parte? Alguien que, the me, que me diga lo que dice la primera frase first part of verse 21. Cómo dice? Cómo dice, amados hermanos, pasadas estas cosas. Which it says now after these events. ¿Cuáles cosas? Las que ha mencionado anteriormente en relación al ministerio de él, de Pablo en la ciudad de Éfeso. Which things? The things that Paul had mentioned about the things that he has seen in the ministry of Ephesus. Hay un escritor llamado Simon Kistemaker. There's a writer called Simon. Que dice lo siguiente, comentando esta frase. That has the following quote. La frase refleja, dice él, el punto alto de la obra de Pablo en Éfeso, e indica que el tiempo de su partida está ahí a mano. This phrase right here, the first part of verse 27, it implies that the time of Paul's departure—it's now; it's about to happen. Hablando acerca de esto también, dice otro autor, otro comentarista llamado FF Bruce. Habían pasado unos dos años y medio desde que Pablo hizo de Éfeso su cuartel general. Jail

Y se podía dejar a las jóvenes iglesias de Asia con seguridad para que continuaran su vida de comunión y testimonio bajo la dirección del Espíritu Santo. Así que Pablo no, no llegó a Éfeso un día determinado, comenzó a predicar el Evangelio y a la, en las dos semanas se fue de allí y dejó a los nuevos creyentes.

So he preached the gospel, he prepared them, he grew leaders, he was making sure that they were okay so that when he left, they would continue to grow in the gospel. Hay que esperar un tiempo de maduración de las cosas para luego abrazar nuevos propósitos y nuevos proyectos en el evangelio y en nuestra vida. Which means that we have to wait some time to let things grow, let things mature before we move on to the next thing, to the next goal, the next Christian goal, the next working environment goal. Imagínate que tú eres maestro de escuela dominical o de, de escuela bíblica. Tienes una escuelita bíblica en tu barrio. Let's imagine that you're a Sunday school teacher for kids. Y has invitado a los padres de los niños para que vayan los niños eh, un día determinado a la semana. Para tener una clase you have invited people in your neighborhood. The parents, you've told them that send their, to send their kids the specific day a week. Pero a las dos semanas de iniciar la clase bíblica, tú dices: No, yo tengo otro proyecto. Yo voy a dejar esto y me voy a, a ir a otra parte para hacer otro trabajo en la obra del Señor. Then after two weeks, you say, I'm gonna move on. I have this other project that's great. It's gonna be amazing, and so I'm just gonna leave this behind and I'm gonna move on to my next project. ¿Usted cree que eso es proyecto? Eso es un proyecto sabio. Do you think this is a wise project? O tú quieres, vamos a pensar fuera de, de, de estas cosas. Pero no desligado de esto. Tú tienes que has iniciado un colmado en tu casa, en algún lugar. So let's change the example. Let's think that you started a store. Now you're a business owner. Y has comprado mercancía y has surtido el colmado, el, el, el local del colmado y está bien bonito, atiborrado de mercancías. So now let's think that you have bought all kinds of things for this store. It's filled with a bunch of stuff. Y comienzas a vender y los vecinos te comienzan a comprar y te está yendo bien. Pero las dos semanas, las tres semanas, o al mes, tú dices, no, no, yo voy a dejar esto y entonces voy a hacer otro proyecto fuera. Y then things go well. You start selling, clients come in, it's great, it's a great business. But then two weeks after, you start saying, I'm going to move on to the next thing. I'm going to do something better, I'm going to do something else. ¿Usted cree que eso es una forma correcta de actuar? ¿Do you think that's a, a correct way of acting? Y a veces la iglesia o las iglesias se proponen cosas para realizar en el año y no bien están iniciadas cuando se abandonan. Sometimes within our church we have some goals and we start at the beginning of the year and then the year hasn't finished up and we just completely abandon those goals and move on to something else. Y esto no debe ser así. And this should not be that way. Entonces, ese es el segundo principio. La providencia de Dios nos va a dar a entender cuando ha llegado un tiempo de maduración, de realización de las cosas que ya estamos haciendo, un punto en el cual podemos avanzar hacia otros planes y hacia otros proyectos mucho más ambiciosos. So the Within this process of maturity, this process of growth, a point where we can actually move on to something else. Y eso fue lo que Pablo hizo. And that's exactly what Paul did. Tercer principio. And the third principle. El propósito de ser bendición a otros debe ser un elemento vital en cuanto a hacer planes en pro del evangelio. The purpose of helping others might be a vital part of making plans towards the kingdom advance. Miren, una vez más, volvamos al versículo número 21. Let's go back to verse 21. Dice, pasadas estas cosas, Pablo se propuso en espíritu ir a dónde? Ir a dónde? A Jerusalén. It says, now after these events, Paul resolved in the spirit to pass through Macedonia. ¿Cuál era la finalidad de ir a Jerusalén? Which bueno, was the purpose of Paul going to Jerusalem? De acuerdo a algunas de las cartas de Pablo, como la carta a los romanos, como primera Corintios, como segunda carta a los Corintios, Pablo estaba recolectando un donativo, una ofrenda para los santos pobres de Jerusalén. And we, when we see the letters of Paul to the Romans and first and second Corinthians, we see that he was actually collecting a donation from those churches to be sent to the poor people in Jerusalem. Y luego de recolectar esta ofrenda, llevarla a los santos pobres, llevarla a los ancianos de la de la iglesia de Jerusalén para que ellos se hicieran cargo de la distribución de la ayuda económica para aquellas iglesias, para aquellos santos. And after having this money, then he and those donations, then he brought it to the church to be brought to the church of Jerusalem to be given to the elders of that church so they would um, Give out wisely who, to who needed it. Pero el texto sigue diciendo, se había propuesto en Espíritu ir a Jerusalén después de recorrer Macedonia y Acaya, que eran dos provincias en las cuales estaban fundadas iglesias que habían nacido fruto de la predicación del apóstol Pablo, tales como Filipos, tales como eh, Tesalónica. corinto, entre otras iglesias de esa zona geográfica. so his plan was to, on his way to jerusalem, pass through macedonia and achaia, because through those cities there were already churches that he had preached to, that he, he had helped, like the church of philippa, the church of uh, corinth, um, and all the churches he wanted to visit and also see them and encourage them on his way to jerusalem. ¿Con qué finalidad para Regresar de nuevo a ellas, continuar predicándoles, predicándoles en la palabra de Dios y fortalecer el ánimo de los, de los discípulos and he de he aquellas congregaciones. Pero miren la meta final, dice el versículo número 21 en la, parte, en la, en la segunda parte diciendo después que haya estado allí, es decir, en Macedonia y Acaya y luego de ir a Jerusalén, me será necesario ver también a qué? A Roma, el cual Roma era el punto final de el evangelio de la del libro de los hechos y ahí termina el relato de los hechos, porque la finalidad era llegar a la capital del Imperio Romano para El so then, um, and the second part of verse 21, he said, saying, after I have seen, I have been there. I must also see Rome. So after being to um, Macedonia, Acacia, and Jerusalem, then he needed to go to Rome because that was the end focal point of his trip. That's that was like the big head where the gospel needed to land to. Yo creo que vayamos a Romanos capítulo número 1, versículo 8. So romanos 1, 8. Para que ustedes vean lo que Pablo quiere lograr con esa visita a Roma. Esta carta a los romanos fue escrita desde desde Grecia en Corinto cuando Pablo estaba en Corinto. So this um, letter to the Romans was written when Paul was still in Corinth. Parece que en un tiempo de mucha tranquilidad porque el lenguaje y el estilo es sopesado, tranquilo y sereno. Like Dice Romanos 1:8, primeramente doy gracias a mi Dios Mediante Jesucristo, con respecto a todos ustedes, de que la fe de ustedes se divulga por todo el mundo, porque testigo me es Dios a quien sirvo en mi espíritu en el Evangelio de su Hijo, de que sin cesar hago mención de ustedes siempre mis oraciones, rogando que de alguna manera tenga al fin por la voluntad de Dios un próspero viaje para ir a ustedes, porque deseo verlos. ¿Para qué? para comunicarles algún don espiritual a fin de que seáis confirmados. Esto es, para ser mutuamente confortados por la fe que nos es común a vosotros y a mí. Así que, amados hermanos, entonces, el tercer principio es, haz planes, pero que esos planes contribuyan a la bendición, a un beneficio material o espiritual. De tus hermanos en Cristo, de la iglesia local y de las iglesias locales. So we're seeing here especially in verse 11, uh, chapter one, verse 11 says, For I long to see you that I may impact to you, impart to you some spiritual gift to strengthen you. So the focus of our goals and our Christian goals should be also to help others while we're doing uh, while we're working to the kingdom of the answer to the gospel. Again. Pero uno puede alcanzar hermanos estas cosas sin la ayuda de otros. Can we reach these goals other help? ¿Usted puede lograr sus proyectos en su vida sin la, con, sin la colaboración de otras personas? ¿Solo usted podrá alcanzar los proyectos del Evangelio? Can you by entonces aquí tenemos el cuarto principio. Los planes, ya sea en cuanto al Evangelio o en cuanto a la vida nuestra en todo sentido de la palabra, necesitan de la colaboración, de la ayuda de otras personas. Plans, may they be about the gospel or about our personal life, include and require the help of other people. Dice el verso 22, y enviando a Macedonia a dos de los que le ayudaban, verse 22 says en uh, Acts 19, and having sent into Macedonia two of his helpers, ¿quiénes eran estas dos personas que ayudaban a Pablo? Who were these Timoteo, Timoteo, que ustedes conocen bien, y Erasto, del cual sabemos poco. From which we know very little. pero para qué pablo envió a estos dos varones a estos dos siervos de, de, del señor a macedonia lo hizo con la finalidad de que prepararan el camino para su visita a aquella, a aquella región y que ellos también ayudaran espiritualmente A estas de he did so, so they would help prepare the way for the gospel, prepare the way for him and help within the ministry. Hay un pasaje de Ecclesiastes. Ecclesiastes says. Que dice, hay del hombre, como dice, hay del hombre, del hombre solo. Yeah. So Esto por lo regular se aplica a, al matrimonio. Says so foolish is the man that can't hear. Así And que this yo, usually si fuera así, solamente yo tuviera frito. Pero el texto nos habla de la importancia de la ayuda, de la colaboración, de la compañía de otras personas para que sea un soporte para nuestra vida. But this content en Ecclesiastic actually talks about the involvement of older people within our ministry and the help of personas people within our regular lives. En el juego de béisbol, an Ustedes saben que hay un bate un, un pelotero, un, un jugador que es la estrella del equipo. You know, there's always um, one player that is the star of the team. Mencioneme alguno. We're going to mention some. Por ejemplo. Ustedes no saben de béisbol? El Big Papi. Eh? David Ortiz, for example. ¿Y en qué más? En aquel tiempo, Sammy Sosa. Sammy Sosa. El hombre que se blanqueó la cara. <laughs> ¿Qué otro? Juan Marichal. Juan Marchal. Pedro Martínez. Pedro Martínez. ¿Quién más? Alex Rodríguez. Alex Rodríguez. Derek Jeter. Entre otros. Y among many, many, Ahora, many others. ¿Usted cree que ellos hacían todo en el juego de béisbol para llevar a sus equipos a ganar eh, juegos y también serie de campeonatos y la serie mundial? ¿But do you think that they did everything within their team so that the team could win and bring them to like the... Championships. They needed, even as stars, they still needed of the collaboration and of the well development and well play out of the whole team in order for them to win. Así en la vida de la iglesia. And it happens also in the life of the church. Los pastores no lo pueden lograr todo. The pastors, the elders, cannot Solos. do it all by themselves. Ni los predicadores pueden alcanzar ser de bendición para la iglesia y para las almas perdidas sin la iglesia misma. Neither can the preachers be a blessing to the church and to the lost souls without the help of the church itself. Así que cuando los pastores ministran, cuando los predicadores predican la palabra, debe haber un pueblo orando y clamando a Dios para que la palabra de Dios llegue al corazón de las almas. So then when the preachers are sharing the gospel and when people are outside sharing the gospel, there should be a body that is around them praying so that the word of God may be fulfilled and may touch their lives. En último lugar. Lastly. Como quinto principio en cuanto a hacer planes en pro del Evangelio, hay que entender, estimados creyentes, you have to my beloved, que estos planes en pro del Evangelio, en cuanto al avance del Evangelio, o estos planes que nosotros hagamos en nuestra vida cotidiana, serán llevados a cabo. Serán llevados a cabo, perdón, de acuerdo a la soberanía de Dios. We have to understand that these plans about our personal lives or about the kingdom of ends are going to be fulfilled within God's sovereignty. Y de la manera en como a Dios le agrada y le place. In whichever way God pleases Himself. Una pregunta una vez más. ¿Cuál era el foco de atención, vamos a decir así, final de Pablo en el libro de los Hechos? I just ¿Hacia qué ciudad, hacia qué lugar quería llegar Pablo a llegar? Hacia Roma. I have a question. So hacia what was Roma. The final vision of Paul, like the final city that he wanted to go to. Do you guys remember? Roma. Pero, pero ¿cómo Pablo quería llegar? Pablo quería llegar de una forma natural, a través de tomar un barco o varios barcos cruzar el mar Mediterráneo y llegar tranquilo a la ciudad de Roma y allí estar estar en comunión con aquella iglesia. But how did Paul want to do this? Did he want to take a couple of ships? Did he want to just go through the uh, sea and then just arrive quietly into Rome? Pero llegó Pablo así did he a that? Roma? Did he arrive that way to Rome? Llegó Pablo a Roma de esta manera lee hechos, capítulos 27 y capítulo 28, y se va a dar cuenta de que él llegó luego de un naufragio en alta mar, donde la vida de todos los de todos los que eh, estaban dentro del barco peligro de manera significativa. We see in verse 27 y 28 of, of uh, Acts that how Um, Paul actually got to Rome was after a really bad um, trip through the ocean or to the sea um, where they were actually faced with a storm and where the life of all of those that were there was actually were threatened. Así que, amados hermanos, déjame de, déjame, déjeme decirles que tus planes, mis planes, los planes de la iglesia no siempre serán llevados a cabo... como nosotros pretendemos sino que hay una mano espiritual una mano invisible que dirige todo para su sola gloria y estos planes se alcanzarán de acuerdo a su voluntad so i just want to tell you guys that, that our plans our goals our spiritual goals and our personal goals um, are not always going to be fulfilled in the way that we may want them to be fulfilled there is an almighty hand that is in charge of these things, a sovereignty and a spiritual hand is going to lead us through this. And he will accomplish those plans according to his will. Dos conclusiones. Two conclusions. Ah, que te creen. Ah, porque no, no es solamente ella, no? <laughs> no es solamente Milka y Amauri. Yo también sé mi, mi, mis palabritas. En conclusión, amados hermanos, Hacer planes no riñe necesariamente con la soberanía y la dependencia de Dios. Okay, so two conclusions. Number one, to make plans does not fight directly with the sovereignty of God. Hay dos extremos. There are two extremes. Hacer planes y no depender de Dios. We can make plans and not depend on God. Y pensar, en segundo lugar, otra forma extrema de que Dios lo va a hacer todo por ti y por nosotros. And or also think that God is just going to do everything for me, so I don't need to make any plans. Pero las dos cosas son necesarias. But then both things are actually necessary. Hacer planes. To make plans. Y depender de la soberanía de Dios. And to depend on God's sovereignty. Segunda y última conclusión. So the second and last conclusion. Si hacemos planes que no están directamente relacionados con el evangelio, nunca, amados hermanos, oígase bien, nunca deberíamos hacerlo de tal manera que afecte nuestra vinculación con el evangelio y nuestra iglesia local. So if we make plans that are related to that are not related to necessarily the gospel or the church these plans can never hurt our involvement with the church and our Christian life our daily walk with the Lord otras palabras creyentes de iglesia que piensan en todo para el futuro menos en el avance del evangelio y en la vida de la iglesia. En en to Todo gira en torno a su familia, todo gira en torno a él, todo gira en torno a ella, todo gira en torno a su preparación secular, todo gira en torno a su propia persona, pero no toman en cuenta a la iglesia local. everything turns around their own person, their family, their finances, their um, the things that they want to have, but none of those things, none of their goals are actually set for their local church. La iglesia local no cuenta para ellos. The local church does not matter to them. Do whatever they do, the church is not taken into consideration. amados, amados hermanos, esto pecado.: And this, let me tell you, is sin.: porque nuestra vida, si somos verdaderos creyentes, tiene que estar vinculada indisolublemente con el evangelio y con nuestra iglesia local. Because if we are believers, our life has to be directly tied up in a way that it cannot be broken to our local church. Mi oración a Dios en esta mañana es que la palabra de Dios que fue palabra de Dios para ellos allá entonces sea también palabra de Dios para esta iglesia en este tiempo y por toda la vida mientras estemos en la tierra. And my prayer is that the word of God that was the word of God back then and that made such an impact in their lives may make an impact in our life and in our time as well and may be uh, as changing for ourselves as well. Así que Dios le bendiga. So God bless you.